Buenas noches con todos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Sí, como habíamos comentado la semana pasada, íbamos a continuar con la exposición del resumen del tema de investigación, o el informe, ¿no? Muy bien. Como parte de siempre el inicio del curso, confírmame que me están copiando muy bien, levantando la mano o por el chat. Entonces vamos a empezar para que no nos quede corto el tiempo. A ver, el día de hoy vamos a continuar con el resumen de los grupos, ¿ok? A ver, la vez pasada nos quedamos en el grupo 13, ahora nos tocaría el grupo 14, que es, a ver, está Mendoza, vamos a buscar en el chat. 24 participantes. Está Diana Fernández. Fernández no está. Ávila Diana. No, perdón. Diana Luzárraga. Sí, está Diana Luzárraga. Diana Luzárraga, por favor, te escuchamos el resumen de tu tema de investigación. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ya, mi tesis es abordaje de las naciones de género en la propuesta pedagógica de una institución educativa inicial de Lima Metropolitana. Ok, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el resumen? ¿Esto qué se llama? Fue un estudio entre los profesores de la institución del centro educativo, no de los profesores que estudiaron, para ver qué iban a hacer con la institución educativa según un planteamiento de proyecto educativo institucional. ¿No? Hicieron el proyecto con los estudiantes, también con los padres de familia, para ver los espacios, los juegos, ¿no? Su cultura, ¿no? Y su ética de trabajo para manejar, cómo se iba a manejar mejor el proyecto, ¿no? De los espacios que se iba a hacer. Okay. Eso sería, profesor. Muy bien. Esa tesis que les ha tocado es de qué año, ¿no? De qué año es, ¿no? ¿Desde qué año me ha tocado? Para el 2021. De 2021 me tocó. Las nociones de Sí, profesor, género. 2021. Sí, nociones de género. Muy interesante va a ser su tema también ustedes. En general, casi todos los temas son bien interesantes, ¿no? Muy bien, gracias, Dayana. Ya, gracias, profesor, disculpe. Ok. Ahora vamos al grupo 15. Y aquí quisiera Diana Fernández. Vamos a ver, Diana Fernández. Diana, tampoco. Vamos a. Tu pan dulce. Ya. A ver, Diana Fernández. Fernández. Está. Nelly. Tampoco está Nelly. Silvia. Flores tampoco está. Mendoza. Severta. Severta tampoco está. Qué raro. Tampoco está Severta. Bueno, grupo 15 no hay nadie.
No están presentes al momento nadie. Por acá no están presentes. Ponemos un marquito. Grupo 16, Milagros Flores, Milagros Flores, Charlotte, Charlotte, Lady Parco. No está, todavía, de repente todavía no están ingresando. Ya, pero por el momento lo vamos a poner, no se presentaron. Siguiente grupo. Lali García. No está. Dos García en ese grupo. Tampoco está. García. Uy, tres García. En un solo grupo y ninguna está. No está. A ver, no se presenta. Siguiente grupo, Salomé García. Bueno, no hay ningún García ingresado hasta el momento, ¿no? Luego, Lucila. Lucila tampoco está. Eliana Gutiérrez. Presente, maestro, aquí. Aquí está Eliana. Eliana, por favor, háblanos sobre tu tema. Maestrito, voy a opinar solamente, maestro, sobre mi resumen. No va a poder prender la cámara porque se me va la señal, maestrito. Ya está empezando a llover acá en la selva. Por favor, no te preocupes, Mariana. Dale, dale. Mis demás profesores y usted también, profesor, por favor. No te preocupes, lo importante es que escucharte. Ya, muy bien, gracias, profesor. Buenas noches, profesor, y buenas noches a mis compañeras y compañeros presentes. Mi tesis es el grupo 18, consiste en que la percepción de los padres de familia respecto al uso de los recursos educativos digitales utilizados en la modalidad de educación a distancia en un aula de 5 años de una institución educativa pública del distrito de San Miguel. Bien, mi resumen consiste en que como se dice, ¿no? En la percepción, en preguntar e intervenir a los padres de familia respecto al uso de los recursos digitales en nuestra era, en este año 2020-2021, que nos agarra de sorpresa, maestro. Preguntar a los padres de familia cómo están llevando o cómo se sienten ellos cuando sus hijos están, cómo están llevando sus hijos en este caso, la modalidad o la educación a distancia, donde que los padres de familia dan su punto de vista. Y en segundo lugar, cómo los padres de familia perciben los recursos educativos digitales como herramientas de apoyo al aprendizaje que generan, que disfrutan en sus hijos o hijas. Asimismo, se hace el hincapié del desarrollo de la motivación por su uso y el vínculo entre el docente y el alumno, donde que la aplicación de estos recursos educativos digitales demandan una mayor capacitación por parte de los docentes para la educación a distancia, maestro. Ok. Cada docente se debe capacitar constantemente para estar acorde a la tecnología, más que todo en esta era digital y nuestra
nuestro caso, ¿no? De la educación a distancia que estamos llevando ya 2 años consecutivos, maestrito. Eso es todo, maestro. Gracias. Muy bien, Eliana. Me parece que está bien tu tema. Esto no se empezó está bien, ¿no? Y también es un tema interesante, ¿no? Porque habla de los padres, ¿no? Sí. Sí, maestro, estoy contenta con mi tema. Gracias. Muy bien, Eliana. Ahora continuemos. Pero primero vamos a registrar que han mandado su resumen. Eliana, ahí está. Ahora, el siguiente grupo, propuesta, perdón, tengo que llamar al alumno, vamos a ver. Eliana era el grupo 18, ahora vamos al grupo 19. No, la 18, maestro, el grupo 18, solamente yo estoy, he tratado de comunicarme con mis integrantes y ninguna de ellas se reporta, no las conozco, tampoco sé nada de ellas. Ok. Bueno, como les he comentado, el caso de que no les contestan, pues las temas de investigación están hechos de tal forma que pueden usar hacerlo una sola persona, ¿no? Así que no hay problema. Ahora, continuemos. Grupo 19. Ahí, el grupo 16 ya pasó. A ver, el grupo 16. Sí, ya pasó ya. Nosotros empezamos con el grupo 14. Lady Parco, grupo 16. A ver, dale, Lady Parco, para que puedas mencionarnos tu tema. A ver, Lady Parco. Buenas noches, profesor, disculpe la tardanza. El grupo 16, nadie se ha presentado, entonces, profesor. Estamos ausentes, entonces salimos. Yo sí había hecho mi resumen ya la semana pasada y ahorita lo voy a volver a leer ya, profesor, sobre el resumen. A mí me había tocado el tema. Disculpe. Lady Parkway, grupo 16. Sí, el tema acá está. El tema es estrategias que usan los docentes de nivel inicial para favorecer el involucramiento parental en la educación a distancia, ¿no? Y en el formato que usted mandó, no me recuerdo de qué escrito era. Ya, pero aquí había puesto yo, la investigación parte del interés personal para conocer las estrategias que utilizan las maestras de nivel inicial para involucrar a los padres de familia en la educación de sus hijos. La información obtenida de este informe es un aporte a la comunidad educativa. Dice, los TICs cumplen un rol importante en las estrategias que diseñan los docentes. El objetivo principal que delimita esta investigación es describir la estrategia que utilizan los docentes a nivel nacional. Los hallazgos muestran que los maestros utilizan el diálogo para involucrar a sus padres y acercarlos a la escuela, dice. Además, se obtiene que la relación escuela de padres no es tan seria, por lo tanto, afecta el apoyo en las actividades que hace el maestro. Y se evidencia que hay factores como su trabajo y de familias que dificultan la participación del padre, maestro. Eso es lo que yo he podido sacar de la tesis, profesor. Al comienzo, bueno, yo con mi compañera, solamente con una compañera me he podido agrupar, he podido conversar más o menos con la compañera Flores Mendoza. Pude hablar por WhatsApp, pero parece que ella es de provincia, entonces me dijo que está trabajando y como yo le comenté a la compañera, yo estoy gestando y le dije que si a la misa Anita le dije que si lo podría hacer sola, no como usted también dijo que se puede hacer sola. Entonces voy a hablar bien porque la compañera Martina López no la encuentro, creo que es del quinto ciclo, profesor, entonces no he podido encontrarla, solamente me he comunicado con Mendoza Flores, a ella le voy a decir a veces que va a poder hacerlo
o si no, pues yo voy a tener que hacerlo solo, profesor. Pero sí voy a avanzar, no así como usted ve que he hecho mi resumen. Okay. Sí, no hay problema. Justamente, profesor, en febrero justamente yo estoy puesta para dar a luz, entonces por eso es que se me dificulta, entonces quiero avanzar ya para tener desde enero si posible terminado, profesor. Sí, mire, por estos motivos que sus compañeras o de grupo no pueden coordinar para hacer un solo trabajo, ustedes que sí tienen de repente la oportunidad de estar en clase, normal, tienen que avanzar. En realidad, este trabajo debió haber sido individual, pero como tenemos el factor tiempo limitado, se ha tenido que agrupar. ¿Ya? Solo por eso, nada más. Pero en realidad, si por ejemplo en tu grupo son tres personas y no puedes contactarte con las tres, entonces la persona que está presente en clase va a dar su avance, ¿no? De tal manera que a fin de mes, a fin del ciclo, ustedes, si son 99 personas y las 99 no se han podido reunir, son 99 informes. Si de los 99 solo hay 33 grupos y los 33 grupos han trabajado solo durante los informes con los nombres de los que han participado en cada informe. O sea, no se hagan problemas por eso que no pueden contactar con su compañero de grupo. Si no lo contactan, ustedes avancen con su informe. No hay problema. Ya, profesor, está bien. Gracias. Ok, vamos a registrar Lady Parco. Quiero resumen. Okay. Ahora continuemos con el grupo 19. Vamos a llamar a Sandra García. No está. Edith Lozada. Lozada tampoco está. Nina Mango. Nina Mango tampoco está. Mendoza. Mendoza, Juliana. Es otra de Mendoza. Entonces, el grupo 19 está a usted. Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy Lucy, profesor. Profesor, una consulta. ¿Está continuando de la semana pasada lo que ha hecho usted, la verificación de lo que está avanzando? ¿Sí? Sí, sí, continuado. Ah, ok, profesor, ok. Gracias. Sí, sí. Ok. Estamos continuando. Y si es que terminamos... Profesor. Voy a hacer yo, profesor, es que la semana pasada no he entrado a clase y quiero hacerlo, acá lo tengo mi tema. Un ratito, ¿de qué grupo eres? Del grupo 14, el grupo 14, soy Diana Rojas. Diana Rojas, grupo 14, a ver, Diana Rojas. De los 100 años, en tu grupo, Diana Luzatio. Diana, se me da problema, ustedes sí han dado... Ahora, si yo termino esta tenía, lista... Profesor, como no entraba acá, tenía para dar también, dije, voy a dar, si no, anda. Ya, mira, no te preocupes, te voy a explicar y de paso que le reitero a tus compañeros. Estamos ahorita haciendo el primer origen. Cuando yo llego acá al último grupo 33, ¿sí? El resumen. Entonces, cuando llego al último grupo, ya otra vez regreso a la primera... grupo y ya empezamos con la segunda parte, ¿no? Que es el marco teórico. Y por ejemplo, acá participó Nori Acuña, entonces ahora le tocaría a su compañera, ¿no? Guadalupe Sánchez. Si no están ellos dos, otra vez volverá a dar Nori Acuña. Esa es más o menos la lógica o la secuencia de las intervenciones. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. En el grupo 19 no había nadie, ¿no es cierto? Se queda celebrando el partido. Grupo 20. Grupo 20, estamos hablando. Gironda, ¿te encuentras Gironda?
Presente, sí, profesor, sí estoy. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. A ver, por favor, coméntanos tu texto. Buenas noches. Mi tema es construcción de una cultura de paz a partir de la psicopedagogía del juego. Estudio de caso de una práctica pedagógica centrada en el juego en una institución educativa privada de Magdalena. Va a disculpar por la voz, pero estoy un poquito mal. Profesor, mi tema está más que todo para resaltar la necesidad de la educación inicial, ya que quieren saber si con la ayuda de la psicopedagogía del juego el niño puede llevar una cultura de paz. Es más que todo está viendo por lo que hay muchos casos de violencia, discriminación, demasiada violencia sexual, robos, etcétera, donde sea demasiada delincuencia. Entonces, lo que quieren ver, lo que quieren hacer ese estudio es para tratar de transformar la manera que los niños tienen de convivir y para poder desarrollarlos e integrarlos a la sociedad, pero como personas de bien. Lo que está tratando de hacer con esta psicopedagogía del juego, está tratando de formar una cultura de paz. Si vemos que los docentes al comienzo, enseñando a niños de inicial, ellos pueden llegar a cambiarlos y formarlos llenos de valores, personas íntegras que puedan defenderse por sí solos en la sociedad y también llevar un buen autocontrol psíquico. Entonces, con todo esto queremos construir una cultura humana y sobre todo, como lo recalqué o como lo recalca el estudio, quiere hacer una cultura de paz, pero basándose en lo que es la base de educación inicial. Más que todo, eso es el tema a tratar, profesor. Muy bien, también interesante, ¿no? Ahí supuestamente, cuando lleguemos al marco teórico, nos van a explicar a detalle, ¿no? ¿Qué es la psicopedagogía a detalle, ¿no? Es bien interesante. Sí, con los niños. Muy interesante y estoy muy contenta con el caso que nos ha tocado al grupo. Bueno, voy a seguir tratando de contactar a mis compañeras, pero si no, yo no me hago problemas, lo hago sola. Pero muy interesante, profesor. Muy bien, Lucía. De eso se trata. Listo. Pues vamos a continuar con el siguiente grupo. Hay alguien en el chat. Estefita. A ver, Estefita no pudo entrar la semana pasada al grupo de los... Pero tu grupo sí participó, Estefita. Tienes que esperar la segunda ronda, donde ya vamos a hablar del marco teórico para que puedas participar. Muy bien. Ahora vamos al grupo 21. Sí, ya. Grupo 21. ¿Cómo está? Estelo. Grupo Curitiba. Grupo 21 ausente. Presentes. Grupo 22. Octán Prado. Grupo López Flores. A ver. Juan Luis Vera López, no. Solina, no. Bien, están ausentes del grupo 22. Grupo 23, Lazo González. Presente, profesor. ¿Lazo González? Sí, profesor. Buenas noches, ya. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Adelante, por favor. Ok. Buenas noches, compañeras. Bueno, voy a dar el resumen. A nuestro grupo le ha tocado el tema educación ambiental. Creación de espacios verdes en el hogar para niños de 4 años a través de sesiones virtuales. Bien, este trabajo, esta tesis abarca lo que es promover, ¿no?
la educación ambiental en los niños de 4 añitos, con la creación de espacios verdes en el hogar, ¿no? Es la finalidad de que como familias nosotros podamos tener el cuidado, ¿no? Y la importancia que es nuestro medio ambiente, ya que es parte de nuestra vida. Si bien es cierto, por esta modalidad es bastante difícil, ya que muchos no cuentan con unas áreas en las cuales ellos puedan estar teniendo, pues, ¿no? Estos espacios donde puedan ellos sembrar, cultivar, pero la finalidad es de que ellos puedan sensibilizarse no solamente con las plantas, ¿no? Con lo que ellos vayan a sembrar, sino también con todo aquello de que sean seres vivos, como pueden venir las mariposas, las avecitas, entonces ellos puedan cómo interactuar, conocerlos, tocarlos, saber, analizar, conocerlos, ¿no? Y claro que no, si no tenemos un espacio, pues, como debe ser adecuado, podemos también, ¿no? Las ideas así se formulan de que ellos puedan tener algunas macetitas, pero también con material reciclado podemos estar elaborando, ¿no? Con lo que son envases desechables, de repente cartón, esas cajitas de huevos que también pueden ellos estar sembrando, plantitas pequeñas en las cuales ellos conozcan el cuidado de esas plantas, de esos seres vivos que son muy importantes, que también en nuestro hogar cambia, ¿no? Le dan alegría, le da una nueva vista también, porque todas las familias que tienen pues sus plantas como que saca de nosotros algunas ternuras, un cuidado, ¿no? Y cambia también mucho nuestra forma de ver la vida, ¿no? Si bien es cierto, nuestro planeta durante esta pandemia ha tenido un favorable, pues, ¿no? Liberación de tanta contaminación, ¿no? Más el primer año, ¿no? Las plantas, las aves, inclusive los animales, ¿no? Cuando hemos visto por noticieros, se han podido ellos, como quien dice, salir, ¿no? Ellos salían, ellos volaban, la prensa pues estaba con ellos ahí haciendo sus reportajes, que ellos eran los que disfrutaban más que nosotros, ¿no? Es verdad, porque nosotros como seres humanos no somos tampoco conscientes, y eso que queremos es enseñar a los niños, ¿no? De poder reciclar, de no contaminar, porque hay otros seres vivos a quien nosotros perjudicamos, ¿no? Y ese tema a mí me da bastante entusiasmo, bastante ganas de poderlo trabajar, porque es algo muy importante, ¿no? Yo creo que en estos tiempos me incluyo, he empezado a adquirir muchas plantitas, he comprado mis macetitos, los he puesto ya en la parte de mi patio, les hablo, les converso, les riego, les quito pues sus hojitas, les enseño a mis niñas lo mismo, a mis niños en clase también, ellos también les motivo a que de repente esta semana puedan adquirir una plantita que mamita pueda comprar, cómo podemos cuidar, cuándo podemos regarlos, en qué momento, cuánto de tiempo. Entonces, pues, este tema, profesores, me ha tocado muy, muy interesante y bueno, no he tenido la oportunidad de contactarme con mis compañeras, pero esta enseñanza, este tema para mi persona es muy, muy importante, como le vuelvo a decir, y ya quiero poder estar avanzando un poquito más, porque es lo que en nosotros los seres humanos es valioso. Debemos nosotros de aprender a valorar nuestro medio ambiente, nuestro hogar, que es nuestro planeta Tierra, cada área que Dios nos ha dado para que podamos subsistir. Todos los seres vivos debemos de siempre colaborar, ¿no? No solamente somos nosotros. Hay otros seres vivos que también merecen que sus hogares sean cuidados para que ellos también puedan vivir con libertad y también con toda la tranquilidad, ¿no? Profesor, bueno, eso es parte de mi resumen. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Elizabeth. Sí, efectivamente, tu tema también es bien interesante, ¿no? Desde el punto de vista ecológico. Miren, cómo todos los factores, como bien decía el amigo Paulo Freire, ¿no? El educando tiene un sinfín de acciones, ¿no? No solamente es educativo, es cultural, religioso,
en este caso también es ambiental. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la televisión que los mares están siendo contaminados con plástico y pensamos que la solución es dejar de usar plástico, cuando la solución es saber reciclar, ¿no? El plástico se puede reciclar. Y se puede volver a reutilizar. Pero nosotros no tenemos la cultura de reciclaje. Tomamos una botella de agua, igual la metemos al tacho por todo lo demás desecho, no lo reciclamos. ¿Qué quiere decir reciclar? Que tenemos que disgregar, ¿no? A un costado lo reciclable, a un costado solo los papeles, a otro costado solo los orgánicos. No tenemos esa cultura. Y esta tesis aborda eso, ¿no es cierto? La parte ambiental, desde el punto de vista del reciclaje, pero también, según ha mencionado su compañera, también del punto de vista de la cultura verde, ¿no? De sembrar, cuidar la plantita. También hay que ser bien disciplinado. Y si desde un niño le enseñas eso, acá traes una planta, tienes cuidado. Imagínense si desde niños nos enseñaran eso. O sea, es excelente tema, ¿no? Excelente tema. Muy bien, Mestade. Mestade. Que vayan preparándose para el marco teórico porque hasta ahorita todos los temas están bien interesantes. Tema Grupo 24. Bueno, hablamos. Buenas noches. Melissa, aquí está. Ahora, adelante, Melissa, coméntanos sobre tu tema. A ver, el tema a tocar es estrategias docentes para generar experiencias de escritura no convencional. Ahora, la introducción nos va a brindar un preámbulo de lo que va a ser el lenguaje emergente y un estudio amplio acerca de esto. Presenta un estudio donde va a encontrarse niños de 5 años que van a verse forzados a escribir alfabéticamente de acuerdo a las órdenes de los padres. Entonces, vamos a ver un estudio que el especialista nos va a mostrar acerca del lenguaje convencional y no convencional. Ahora, las estrategias que vamos a usar en tiempo de pandemia o la modalidad a distancia, el rol que va a jugar los padres, maestros o docentes en la enseñanza Aprendo en Casa, en eso también nos va a brindar estrategias, las cuales nos va a permitir ayudar al niño en su desarrollo en el lenguaje emergente y puede relacionarlos de manera correcta. También podemos decir que nos va a mostrar distintos autores con posturas relacionadas a la cultura emergente y cada uno de ellos un punto distinto. Bueno, profesor, este es en cuanto a mi tema, es un poquito extenso, ya lo estoy leyendo de verdad, y la verdad es interesante. Muchísimas gracias. Muy bien, Melissa. Se te escuchó un poco bajito, me parece que está un poco alejada del micro. Ah, si no hay problema, profesor, me acerco. Lo que pasa es que he renovado mi audio y yo estoy quizás muy alejada por la pantalla. Pero si gusta, le puedo repetir, no hay problema, profesor. Mira, sí te he podido. Sí, he mejorado un poco el volumen. Ya. Y sí. Efectivamente, ¿no? O sea, también está interesante tu tema de investigación porque la verdad yo particularmente es la primera vez que escucho, ¿no? Temas, escrituras no convencional, ¿no? Forma de escritura no convencional, ¿no? Va a ser interesante ver el desarrollo de tu marco teórico. Sí, profesor. Muy bien, Melissa. Registrar la participación de su compañera Melissa. El grupo 25, Jackie Delgado, Elizabeth. Ya, está Monsalve. Está Monsalve.
Nancy Janet. Tampoco está Nancy Janet. Sotel Espino. No, tampoco. Pues el grupo 25 se encuentra ausente. No están presentes. Grupo 26. Rosalinda López. Presente, profesor. Estamos presentes. Ok. Muy bien, Rosalinda. Explícanos tu tema, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, a nuestro grupo nos ha tocado el tema de tesis titulada Prácticas parentales favorecedoras del desarrollo de la autonomía en una educación a distancia en niños de 3 años en una institución pública de Magdalena del Mar. Lo que hemos podido resumir entre mis compañeras y yo es, en esta tesis se nos muestra una investigación sobre un problema surgido a partir de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ya que los docentes presentan una gran preocupación por la práctica de enseñanza que ponen en acción a los padres de familia de dicha institución, planteándose el problema de cómo los padres, en el marco de una educación a distancia, favorecen el desarrollo de la autonomía de los niños de 3 años de una institución pública de Magdalena del Mar, en la que se plantea unos objetivos que cumplen con la función de llegar a concluir la importancia y relevancia que tiene el actuar de los padres en la enseñanza de sus hijos a través de una educación a distancia, dentro de los cuales dicha investigación toma como fuente de muestra a padres de familia de dicha institución, dentro donde se busca identificar las prácticas parentales que aplican los padres para favorecer la autonomía de sus niños y describir las acciones que realizan los mismos para lograr lo antes mencionado. Por otro lado, analizando esta investigación, podemos concluir que en su introducción nos muestra y fundamenta los objetivos que quieren lograr para resolver el problema encontrado en esta institución de Magdalena del Mar, ya que nos manifiesta las prácticas tanto positivas y negativas que tienen los padres de familia de dicha institución, en la que se han visto involucrados en problemas de contexto familiar con respecto a la educación de estos niños. La metodología utilizada para la elaboración de la presente investigación es de tipo cualitativa, pues en ella, desde un esfuerzo interpretativo y comprensivo, se describe en profundidad el tema de estudio, donde además se recogieron datos propios de la realidad del problema planteado mediante la técnica de entrevista de tipo semiestructural. Al realizar el análisis de dichos datos, se obtuvo como principales aportes del trabajo de investigación lo siguiente. Por un lado, se visibilizan las prácticas parentales mediante las cuales se favorece y limita el desarrollo de necesidades psicológicas básicas como la autonomía, y por otro lado, tenemos que este informe de investigación está descrito y compuesto en 2 partes. Los cuales se subdividen en 2 capítulos. En el primer capítulo se desarrollan aspectos teóricos sobre las prácticas parentales, tales como su conceptualización, tipos, los factores influyentes y las dimensiones que contemplan. Y en el segundo capítulo se describen elementos relevantes del desarrollo de la autonomía infantil y su relación con los contenidos abarcados en el capítulo anterior. Eso es lo que hemos podido resumir entre mis 2 compañeras, Vanessa y Carolina, con respecto a nuestro tema de tesis. Profesor. Muy bien, muy bien. Ustedes se dan cuenta que a raíz de la pandemia han salido varias investigaciones, varias tesis. Así es, bastantes temas. Sí, pues, y es bien interesante, ¿no? Es analizar cómo es que la coyuntura ha impactado, obviamente ha impactado en todos los sectores. Y uno de ellos ha sido el más impactado, pues, en la educación, ¿no? Que han tenido que suspender las clases, ¿no? Esto es histórico, sí, prácticamente, ¿no? Sí, estamos siendo parte de la historia. En las acciones, cómo los padres han afrontado para enseñarles a los niños en esta coyuntura nueva que nos ha tocado vivir. Exacto, así es, así es. Así es, porque por ahí muchos decían, o muchos dicen que enviar a los niños al colegio inicial o al colegio era el recreo de los padres en la casa, ¿no? O sea, la educación desde la casa también es, los padres tienen que saber cómo tratar al niño en casa y sobre todo que se esté sigue educando, ¿no? Bien, bien, bien interesante. Vamos a ver, el grupo, compañera que ha hablado ha sido... López Barranzuela, Rosalinda. López. Pero
Profesor, nuestro grupo también ya se está rigiendo con la estructura que nos mandó. Ya estamos ordenando nuestro informe así como nos mostró el ejemplo de la clase anterior. Ya lo tenemos estructurado. Nos falta seguir adelantando para... Ajá, ya tenemos el formato para seguirlo. Sí, avance todo lo que pueda. Pero tenemos que terminar la primera y vamos a volver como les expliqué del principio y vamos a volver así uno por uno. Sí, avancen, no se limiten. Por eso que yo les he dado la indicación de todo el panorama. Avancen, no se confíen que ya tienen el tema del marco teórico, sigan profundizando, no hay problema. Para el grupo 27, Elizabeth Mamani. Maestro, buenas noches, compañeras, buenas. Compañeros, muy buenas noches. Maestro, disculpe, no voy a prender mi cámara porque tengo baja señal. No te preocupes, Alicia, la cámara es lo de menos, lo que nos interesa es escuchar qué es lo que nos tienes que decir. Muchas gracias, maestro. El tema de mi tesis es análisis desde los principios que orientan la educación inicial. Los principios que orientan la educación inicial son un componente clave para el ejercicio de este primer nivel educativo, que van dirigidos a los niños y niñas que el derecho al estudio, que no sea vulnerado, pase a cualquier situación pandémica causado por la enfermedad de COVID-19, que se ha puesto en peligro más allá de la economía mundial. El Estado peruano ha procurado la prevalencia y el respeto del derecho a la educación de los niños y niñas. De Aprendo en Casa, surge como respuesta para esta problemática en la plataforma, en las plataformas, ¿no? Como radio, televisión y página web. Sin embargo, para asegurar la educación, no solo basta crear una estrategia educativa, sino también cuidar de la calidad de la misma que es brindada a los niños en beneficio a su desarrollo integral. Consiste en analizar dos coherencias, el currículo nacional de la educación y también de Aprendo en Casa. La calidad educativa no solo depende de los docentes, sino es del ministerio, o sea, del currículo, ¿no? Eso sería, maestro, gracias. Muy bien, mira, bien interesante también tu tema, porque esta investigación se estaba cuestionando, ¿no? Si el Aprendo en Casa va de acuerdo con la currícula nacional. Mira, interesante, ¿no? Bueno, interesante sí, ver si finalmente va o no va con la currícula, ¿no es cierto? Sí, maestro, sí, muy interesante. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con la siguiente. La que participó fue la alumna Elizabeth Mamani Puma, ¿no? Vamos a ver. Rosa Elvira Maita. Enrique. Cuéntanos de qué se trata. Se trata tu tema de investigación. Pero me estás llamando, ¿qué voy a hablar si no tengo temas de investigación todavía? Enrique, ¿te escuchamos? Escucho. ¿De qué se trata tu tema? Bueno, creo que Enrique no nos está
escuchando. Vamos a insertar el audio otra vez. Vamos al que sigue, Tangoa. Está. Solo está Enrique, pero no está en nuestra otra. Solo está presente. Bueno, Yuriko Nieto. ¿Cómo está? Grupo Vallejos, grupo 29. Grupo 30, María Luis. María Luis Miñón. Cuéntanos, María, ¿cuál es tu tema de investigación? Ana María Ruiz. Bueno, el tema de la investigación es el desarrollo del lenguaje oral durante las interacciones sociales en niños de 3 años de la institución pública del Cercado de Lima. Okay. Bueno, en esta tesis que nos ha tocado, bueno, el objetivo es describir las características del lenguaje oral de los niños de 3 años y su uso durante las interacciones sociales, ya que el estudio de este tema resulta fundamental porque se reconoce que las interacciones sociales son un medio para desarrollar el lenguaje oral en los primeros años de vida, ya que en esta etapa el niño está en un proceso de socialización más intenso porque los niños adquieren habilidades para poder desenvolverse en diferentes situaciones. Una de ellas es el desarrollo del lenguaje oral y las habilidades sociales. En este estudio, esta investigación nos demuestra que es importante reflexionar acerca del desarrollo del lenguaje oral y cómo este permite a los niños desenvolverse de manera efectiva durante sus interacciones entre pares. Ya que en este sentido, nosotros los docentes debemos cumplir un rol fundamental en el desarrollo del lenguaje oral, brindando a los niños espacios de interacción que les permita vivenciar diversas situaciones de manera espontánea dentro y fuera del aula. Ese es el resumen que he llegado a hacer. Y bueno, ya estamos leyendo el resto para ya comenzar a hacer nuestro proyecto que nos ha pedido el profesor. Muy bien, muy bien. Me parece también un tema, si bien es cierto, pareciera que es un tema sobreentendido, pero es de todas maneras es interesante que van a hacer el estudio, ¿no? Muy importante, ¿cómo se, porque se desenvuelve el niño, ¿no? Habla también más adelante, ya habla de cómo empieza la etapa del lenguaje en los niños, prelingüística, en prenatal. Y después que nacen, prelingüística, con los balbuceos, señales, hasta que ya llega a la etapa lingüística. Es una tesis muy bonita, profesor. Sí, la verdad que va a ser interesante. Un tema excelente que nos ha tocado. Bueno, eso lo que iba a proponer antes, pero sí, pensaba que no nos iba a dar el tema, y yo con mi amiga, mi compañera, ya habíamos estado viendo, pensando que no nos iba a dar el tema, y casi habíamos escogido de estimulación del lenguaje, en estimulación temprana, porque en eso empiezan los niños para ir fomentando su lenguaje oral. Claro, claro, es interesante, va a ser también interesante escucharlos en la parte ya del marco teórico. Está bastante interesante lo que has comentado. Y que vayan preparándose para el marco teórico, por favor. Al marco teórico, hay que, todo lo que está en la investigación o de la tesis, tienen que ustedes resumirlo y explicarlo, ¿no? Sí, profesor, claro.
sea entendible. Tienen que desarrollar su capacidad de resumen. Ok, gracias. Quiero... Muy bien. Muy bien, Ana María Ruiz Miñán, gracias. Ahora vamos a continuar con el grupo 31. Hay un mensaje. Cinco, no se escucha nada, Rita Cuña. Rita Cuña no escucha nada, yo sí escuché correctamente. Si nadie más ha escuchado, hubiesen enviado el mensaje, ¿no? De repente es localmente, Rita, revisa. 31. Vargas. Eva y Vargas. Eva y Vargas Portal. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Eva. Adelante, cuéntanos. ¿Cuál es tu? Profesor, bueno. En cuanto a la tesis que me ha tocado, a mi grupo, que no me he logrado contactar con mi grupo profesor, nos ha tocado el tema de cómo reforzar las habilidades motrices finas en niños y niñas de 5 años a través de actividades gráfico-plásticas en una institución privada de Lima. Entonces, para hablar de esta tesis, este proyecto habla de una innovación educativa, como sabemos, esta contempla diversos aspectos de tecnología, de didáctica, la pedagogía, los procesos y de las personas en las que se va, en el grupo en que se tiene que llevar a cabo la innovación educativa, ¿no? Entonces, una innovación educativa implica la implementación de un cambio significativo en el proceso de enseñanza y del aprendizaje. Por ende, es de que cada año se debe incorporar un cambio en los materiales. Por ejemplo, este tiempo cuando nos ha tocado lo de la pandemia, se ha visto muchos cambios en los docentes en la forma cómo saber llegar al niño a través de una pantalla. Entonces, ha habido realmente, gracias a la pandemia, tal vez se ha visto cambios de innovación educativa en cada una de las instituciones, tanto públicas y privadas, ¿no? Aparte que estos cambios, ¿qué nos van a traer? Nos van a traer nuevos materiales, nuevos métodos, nuevos contenidos y en los contextos implicados que van a ser en la enseñanza. Y como docentes debemos, pues, que estamos formándonos, debemos de relacionarnos con la calidad del material, que se va a traer como novedad para implementarlo en nuestras aulas, en el grupo que nos toque enseñar. Ahora, esta tesis también está hablando de un marco teórico que se detallará los temas principales relacionados a las habilidades motrices finas de los niños y de las niñas, ya que la señorita que hizo esta tesis pues se dio cuenta, ¿no?, de que hacía falta, donde ella dice, ¿no?, que estaba llevando a cabo sus prácticas, hacía falta. Ella observaba que no se llevaban unas actividades motrices, la actividad motriz fina adecuada en esa aula de 5 años. Entonces, ella justo hace esta tesis porque vio esos problemas en ese grupo y ella quiere implementar actividades motrices como el dibujo, la pintura, el modelado, la construcción, ¿no? Y así, de esa manera, afianzar esa actividad motriz en el grupo que ella le toca, que está investigando. Ahora, esta es una investigación cuantitativa, ¿por qué? Porque está basada en estadísticas, ¿por qué? Porque ella va a llevar a cabo esta investigación aplicando una lista de cotejo en esta aula de 5 años, con el fin de recoger información significativa en el trabajo motriz fino para comparar el antes y el después de los indicadores alcanzados por los niños de 5 años, ¿no? Y también, aparte de eso, la importancia de la expresión gráfico-plástica como estrategia para el desarrollo de habilidades motrices. Eso es todo, profesor. Ok, también es un tema bien interesante, ¿no? Porque estamos hablando de las habilidades motrices finas, ¿no? O sea, así es. Todos creo que hemos experimentado, ¿no? Cuando le hacen pintar, dibujar a un niño de 5 años, pues... Claro, y eso es importante, profesor, porque a causa de la motricidad fina, pues el niño también va a poder desarrollar más adelante la escritura, la coordinación. Exacto.
Y es importante porque ustedes como docentes, al preocuparse por estos temas, ¿no? Mi niño no dibuja bien, no pinta bien. Ya con este tema de investigación que van a leer, seguramente en el marco teórico también va a ser bien interesante, ya van a tener herramientas de cómo afrontarlos, ¿no? O sea, me parece que estamos bien con estos temas. Vamos a registrar la participación del grupo 31. ¿Correcto? Sí, sí, profesor, porque no me he logrado contactar, la verdad, con el resto de mis compañeras. O no sé si estarán ahorita que en clase, la verdad no sé quiénes son. Ahí está en tu grupo, ¿no? Cinti Yuyarima y Iris Tapayuri. Pero como les comenté y les reitero, no hay problema si no se pueden contactar. El tema de investigación, ustedes están en la capacidad de hacer solas el tema de investigación. Gracias. Muy bien, tema grupo 32, Villanueva Quiñones. Tampoco Delgado tampoco Catco tampoco grupo 32 ausente, no están presentes. Grupo 33 Tapuyima Peña, Oco, Curitima. No está presente. Muy bien, entonces estamos acabando ya la parte de la introducción o el resumen de su tema de investigación o de su informe final. Y ahora vamos a avanzar con la siguiente etapa que era el marco teórico. ¿Sí? Pues vamos a empezar por el grupo 1. Pero vamos a agregar otra columna acá. Insertar. Y ahora voy a llamar a la siguiente persona que no participó la semana anterior. ¿Sí? Vamos a empezar el grupo 1. Sánchez Portillo. Sánchez Portillo. Está. Ramírez, Caritimari Zoraida, ¿no está? A ver, en el chat que están comentando. María Patricia Peña Gaviria. ¿De qué grupo? María Patricia. A ver. En el 33. Ah, ya, acá. Peña. Adelante. María Peña, cuéntanos de qué se trata tu tema. Peña Gaviria, ¿no? María Patricia. ¿Dónde está? María Patricia Peña Gaviria, parece que se le está, ya se le puede hacer internet. Todos. Patricia, ¿estás ahí? Quiero tener el audio, pero no te ubico en el. Te escucho muy entrecortado, Ana María. María Patricia Peña Gaviria. María, que te escucha bien cortado. Mira, lo que podemos hacer es envíame el audio de tu participación por WhatsApp. Ya aparte, de verdad que está bien. Porque las tres compañeras somos de acá. Ellos no, a veces es que no entran por internet. Lo más entro soy yo más. Ya. Mis dos compañeros no.
a ver cuando está bien la señal. Sí, pues, y justo ahora estamos en época de lluvia, pues, ahí está un poquito más complicado. Sí, pues, nosotros somos de acá, las tres de nuestro distrito. Vení las tres que nos reunimos para hacer nuestra tesis. Mira, ahorita te estoy copiando, no tan bien, pero sí me estoy entendiendo. A ver, explícame, por favor, tu tema. Sobre la evaluación de los aprendizajes docentes de una institución educativa pública de nivel del estado de Lima. Dime, por favor, ¿de qué se trata? El resumen de la investigación. A veces que se les fue la señal. Sí, parece que está la señal jugando una mala pasada hoy día. Ya, pero no se preocupen, como les comenté, envíenme su audio por WhatsApp, ¿sí? Porque se le está escuchando bien. Audio por WhatsApp, no se preocupe. Ya, entonces vamos a continuar. Sí, pues esa es la lluvia, distorsiona la señal. Ustedes ya saben cómo distorsiona. Una clase anterior les comenté, ¿no? Pues en la tabla va a empezar pendiente el envío. Yo por WhatsApp. Vamos a poner negrito. Ahora sí. Segunda ronda. Estamos llamando a Portillo. ¿Está Portillo? Sánchez. Ramírez Caritimari. Sus apellidos sí son pues de acá de la zona, ¿no? De Loreto. ¿No está? ¿Acuña está? Sí está. Presente, Acuña. Profesor. Presente, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Rita. ¿Qué tal? A ver, ¿has avanzado tu marco teórico? Sí, profesor, es una consulta. Voy a leer todo lo que he entendido, no más del resumen voy a decir. No, el resumen fue la semana pasada. Ya. Yeah. Ah, voy a colocar ya, resumen. Me toca que hablen de su marco teórico. ¿Del marco teórico? Así es. A ver, por ejemplo, ¿qué fue tu tema? Mi es Aprendo en Casa, análisis, principios que orientan la educación. Ya. Vamos a ver mi resumen. Mi resumen no he dado, profesor, ese día. Yo había leído el resumen, no el marco teórico, profesor. A ver, están repartiendo el trabajo en proceso, están acá. Ya, tiene razón, pero acá, dime entonces, Rita, ¿de qué se trata tu investigación? ¿Qué vas a hacer? ¿El informe de la investigación que vas a hacer? Bueno, lo que he investigado en el resumen del profesor trata de los currículos nacionales de los peruanos. No, y que, como dicen, dichos principios carecen en la calidad y la experiencia educativa que les brindamos a los niños y a las niñas, profesor, en el beneficio de su desarrollo integral. No, como es todo, es aquello motivado en la formulación de la siguiente pregunta que nos da la web.
¿En qué medida las actividades propuestas en la web, nos dice, en Aprende en Casa, y guardan coherencia en los principios que orientan la educación inicial en el currículo nacional? O sea, a base de todo lo que es currículo nacional, profesor, de la práctica de investigación, en la cual deriva los objetivos principales del estudio, que consisten en analizar la coherencia entre las actividades propuestas en la web, que es también Aprende en Casa, en los principios que orienta la educación inicial declarados en el currículo nacional. Así, basada en un enfoque metodológico cualitativo, haciendo uso de las técnicas de análisis documental. Y también hallazgo que revela el cumplimiento total del movimiento, incumplimiento nulo del principio de un buen estado de salud y juego libre de los niños, profesor, que nosotros como maestros debemos en el currículo nacional. Eso lo entendí, profesor. Sí, está bien, está bien. Y tu tema de tesis se está repitiendo con el grupo que hemos hablado hoy día, ¿no? Pero no hay problema. Sí, el primer tema que se ha repetido y de repente el único en todo lo que hemos visto, sí. La 33 grupos, ¿no? Sí, profesor. Ya, pues, pero será pues oportunidad para ver cómo, de qué manera lo vamos. Fue hecho en abril del 2021. Claro, sí, todas estas han hecho justo en la coyuntura de pandemia, ¿no? Sí, profesor. Para ver. Todo lo que es, como dice, del currículo, ¿no? Y me voy a estudiar más, profesor, de eso. Tenía razón la misa anterior que nos hablaba del currículo en primer ciclo. Creo de eso se basaba, profesor. Bien, bien, bien. Entonces vamos a poner acá tu avance. Debe haber sido marco teórico, pero has dado el resumen de tu informe. Sí, profesor. Muy bien. Profesor, mil disculpas porque estoy en el trabajo, profesor. No te preocupes. Pues, recuerda, profesor, en la próxima clase ya tienes que tener. Sí, no se preocupe, profesor. Voy a sacarte mi. Voy a seguir avanzando, profesor. No se preocupe. Sí, gracias. Ya, profesor. Muy bien, pasemos al grupo 2. El siguiente sería Castañeda. Castañeda no está. López Gamarra. López Gamarra tampoco está. Aldarra. Presente, maestro, aquí estoy. Y Zaira, ¿qué tal? Buenas noches, Zaira. Maestro, antes de empezar, quiero hacerle una preguntita, por favor. A ver, maestrito, mira, el otro día que usted había mostrado a un PDF que ahí nosotros lo íbamos a rellenar nuestros datos, ¿no? Pero resultó que yo quise escribirle ahí, entonces... y no, entonces, ¿yo debo hacerle un Word aparte, no, maestro? No, ese es un formato, ustedes pueden escribir ahí. Vamos a ver, clase anterior, el 5, plantilla. Cuando lo había descargado yo en mi laptop, maestro, no podía escribir. Entonces, que por eso hasta ahorita, mi marco teórico yo no lo hice. Pero como he leído ya ahorita que le voy a decir lo que entendí en mi marco teórico. A ver, dime, yo estoy mostrando ahorita el formato. ¿Dónde, en qué parte no pudiste escribir? Cuando he querido, aquí en el 1, no podía escribir, ¿eh? Entonces ya ahí nomás que lo dejé y dije, le voy a consultar al maestro, si no, le haré un Word aparte. Acá está para que tú pongas el cursor ahí. Ahí estoy viendo ahorita que usted está poniendo ahí. Otra vuelta le voy a descargar, maestro. Ya, muchas gracias. Ya, maestro, en mi marco teórico, aquí ya cuando empezamos a leer el marco teórico, aquí ya empieza, o sea, mi tema es sobre, ¿dónde está acá? Allá.
criterios de selección de los cuentos audiovisuales en un aula de 3 años de una institución educativa pública del distrito de San Miguel. Entonces, ya en el marco teórico empieza a definir el cuento, ¿no? Empieza a describirle sus características de cada, mejor dicho, las características del cuento, también indicando, ¿no?, que los cuentos para los niños de esa edad tiene que ser algo, no amplio, ¿no?, entre 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque los niños, cuando es más amplio, ya no logran retener. O sea, si nosotros como maestra ya no vamos a lograr lo que nosotros esperamos, ¿no? Porque los niños se van a distraer. Entonces, los cuentos tienen que ser algo sencillo, algo entendible, ¿no? Aquí ya en el marco teórico, ya empieza a definir exactamente cómo debe ser el cuento para los niños de esa edad, específicamente ya. Y las características que deben tener los cuentos audiovisuales, como también especifica que puede ser algunos cuentos narrados, pero esto también en los cuentos, nosotros cuando narramos debemos tener cierta acentuación en nuestra forma de narrar, porque de esa manera también lo hacemos atractivo para los niños. Ahora, nosotros en la escuela como maestros le vamos a narrar un cuento a los niños, entonces debemos estar de acuerdo al personaje. Entonces, así logramos la atención de nuestros niños. Ahora, si uno te vas a poner a contarle el cuento, los niños no te van a atender. Entonces, eso también aquí en el marco teórico te explica, ¿no?, la forma de cómo nosotros debemos actuar ante un cuento que nosotros lo vamos a narrar a los niños. Y ahora, si el cuento va a ser audiovisual, también nosotros debemos seleccionar tales cuentos para que nuestros niños estén atentos y nosotros alcanzar el logro esperado. Eso es lo que le pudiera explicar, maestro, ¿no? Y también cuando seleccionamos un cuento audiovisual, debemos ver en estos cuentitos, ¿no?, los personajes, cómo que van a actuar. Debemos saber seleccionar estos cuentos para que ellos logran entender. Eso es lo que aquí en el marco teórico que yo le he podido entender, ¿no? No, maestro, en esto mayormente clasifican el cuento, eso es lo que estaba aquí en mi marco teórico, maestro. Okay, ¿este es todo tu marco teórico o hay algo que quedó pendiente? No, hay algunas hojas más adelante todavía, maestro. Esto quiere decir que está quedando pendiente todavía un marco teórico. Sí, sí, maestro. Ya. Le habré hecho, son un ejemplo, si eran 10 hojas, que lo he, aquí que lo he leído, unos 4 hojas, un ejemplo, ¿no? Claro, vamos a ver. Me falta a un maestro. Acá dice, parte 1. Ajá, la parte 1, mejor dicho. Hay parte 1, parte 2, no me queda cuenta de eso. Sí, pero el marco teórico es la parte 1. O sea, tienes que, ya leíste el cuento, te falta el cuento audiovisual. Sí, maestro. Ya, está bien. Estamos bien. Para esta fecha te lo hago, maestro. Si no, en decir verdad, maestro, en estos días que me está fallando en cuanto a la visión, que justamente por eso es que no, y que no mucho que lo he avanzado en esto, en estos días que me está fallando la visión bastante, maestro. Ah, bien, bien.
Ya, pues, esperemos que ahora sí te recuperes y que puedas ahí ponerte al corriente, Isaida. Sí, maestro. Dios mediante. Gracias. Listo. Vamos a poner acá. Marco teórico. Has avanzado un 50%. Entonces sale rayado. 50%. Muy bien. Ahora sigamos con el siguiente grupo, que es grupo 3. A ver, vamos a llamar primero a Valdivieso. ¿Valdivieso presente? Valdivieso no está. Rolax. Rolax sí está presente. A ver. Buenas noches, Gracie. Coméntanos sobre tu marco teórico. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. El tema que nos ha tocado es el diálogo fisiológico para el desarrollo del pensamiento crítico en la educación inicial. Ok. En donde ellos ya emplean a base de cómo a ellos han analizado para que saquen el resultado de cómo un niño debe ser, del niño debe ser analítico, reflexivo, donde aplica más el diálogo fisiológico para el pensamiento crítico entre compañeros, y donde los profesores deben... Y en donde los jóvenes que han analizado el pensamiento encuentran y las soluciones de cómo ellos han avanzado, ¿no? Mediante modalidades, donde han utilizado 6 modalidades. Y cada uno de ellos, los niños han salido en perfecto, donde los niños lograron basarse en lo que ellos estaban en sus expectativas. Yeah. Ay, profesor, disculpa un ratito. No, no te preocupes, dale. Ya. Y ellos han logrado ya pues donde han escalado un nivel inicial y a un logro esperado. Donde ellos, mediante sus modalidades, ay, no. No, profesor, disculpe. Ya, lo que sucede es que usted ha tocado un tema bastante teórico. Entonces, al principio va a haber bastante teoría, sobre todo lo que es el ámbito de la filosofía. Sí. Tiene que leer un poco de toda esta parte, el acercamiento a la definición del diálogo, definición del diálogo filosófico. Entonces, ustedes tienen que hacer, por ejemplo, 1.1 es casi 2 hojas. De esas 2 hojas, deben hacer un resumen, un parrafito de 3 líneas, digamos. Un resumen nada más de eso. Luego el siguiente, 1.2, igual, un resumen de un párrafo de 5 líneas, por ejemplo. Y todo lo que está ahí lo deben resumir. Para que no se tranqueen. Ya, profesor. Es bastante teórico, ¿no? Hay bastante teoría. En filosofía es así, ¿no? En filosofía es así. Tiene igual rol del docente en el diálogo filosófico. Debe ser interesante, vamos a hacerlo filosofar a un niño, imagínate, ¿no? Lean y resuman. Acá van a aprender a resumir. La única manera de resumir es leer 2 párrafos, lo que entiendes, eso lo escribes. Siempre son 3, 4 líneas, no es más. Una vez que se entendió. Para llegar al diseño de la investigación. De ahí tienes 30 y tantas hojas que leer. Vamos a colocar acá en tu avance. Avance. Un nivel 50%, ¿ya?
Siguiente grupo. Ya que ahora son 7:55, miren. Ya más o menos creo que ya se han dado cuenta cómo va a ser la dinámica o la mecánica de nuestras clases. ¿Ya? En la siguiente clase voy a continuar con los grupos llamando para el marco teórico. 3:33. ¿Ya? El último grupo. Y de ahí seguimos con la siguiente fila. Y acá será el marco teórico, segunda parte, ¿no? Porque tienen que llegar a su 100% de marco teórico. Y no, no voy a colocar. Marco teórico, segunda parte. La próxima clase. ¿Ya? Esa es la dinámica con todos. Por favor, lean su marco teórico. ¿Ya? De repente la primera parte que era resumen está más fácil, ¿no? Era leer el resumen nada más. Pero aún ahí viene lo pesadito, ¿no? El marco teórico va a ser siempre lo pesadito porque hay que leer. Leer, resumir. Luego del marco teórico van a pasar al diseño de investigación. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta ustedes lo importante que es el marco teórico. ¿Sí? Por eso que vamos con calma, no se preocupen. Muy bien. Eso sería pues todo por hoy. ¿Sí? Cuídense, no se confíen, todavía la pandemia está por ahí pululando. Ya, pues, pasen un buen fin de semana y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesor. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor.